escape mercado. Esta entra. Venimos trabajando con el Ministerio de Agricultura, Gobernación y el sector privado. Es el programa Alianza Productiva. Y tiene factores fundamentales para el desarrollo económico del Departamento del Atlántico. Uno, el recurso agua. ¿Sí? Tiene que ser autosuficiente en agua o estar en un distrito de riego, o tener reservorio de agua o pozo, pero tiene sostenibilidad agua. El segundo es el encadenamiento productivo, es el acompañamiento de todo el proceso a los pequeños productores. Y la tercera, que es la fundamental, es el mercadeo o la comercialización de los productos. Por eso se llama alianza productiva. Y trabajamos dos variedades, la yuca amarga y la yuca dulce. La yuca amarga la tenemos comercializada con Iredión, que nos asegura la transformación de esos productos. Y esos productos ya tienen un valor agregado. Y es la forma que los pequeños productores ya le tenemos garantizado antes que siempre el precio de eso, a cómo van a vender sus productos. Estamos en el olivo número 2. Siempre trabajo con las comunidades. Me organicé el grupo como Asociación de Productores de Yuca Orgánica de Repelón, así se llama, su cicla es Aproyor. Y conseguimos que a través del Ministerio de Agricultura, Gobernación del Atlántico, un aliado comercial y nosotros los productores, conseguimos una alianza de 30 productores que somos para la producción de 90 hectáreas de yuca. Somos 30 productores, 3 hectáreas por beneficiario. Continuamente nos estamos reuniendo cada 15 días, mensualmente nos estamos reuniendo nosotros acá internamente para ventilar la problemática que se nos presenta, el fuerte verano, las aguas del distrito de riego. En Repelón Atlántico, los productores de yuca trabajan a diario para mitigar los riesgos del cultivo. Viendo la forma de que el distrito de riego esté funcionando, siguiera el 80%, y que la preparación de tierra sea la mejor, la preparación de tierra. Y en este momento también estamos ya viendo las lluvias, hay bastante lluvia, eso también colabora, porque cuando no hay lluvia, los suelos, nuestros suelos son muy duros, y por muy fuerte que sea la maquinaria, no queda muy bien ese tipo de preparación. El cultivo ya se prepara el suelo, dejamos que esmaleza y le echamos un producto, un glifosato suave para mitigar esa maleza. Y a los 3 meses le volvemos a picar un paraquat y con eso a los 3 meses ya se mitigua. A los 4 o 5 meses estamos a machete. Y así estamos cosechando una yuca 90% orgánica. Al momento de realizar la cosecha, se debe quitar la maleza del terreno y hacer un corte al tallo para poder sacar con mayor facilidad la yuca de la tierra y así comenzar a clasificar. Aquí tenemos una yuca de comercial, 1, 2, 3, 4, unas 5 yucas que directamente pueden ir al mercado. Este es un rabo, lo llamamos rabo acá porque es el más delgado de la yuca, este está aquí. Al picarlo se clasifica. Con la clasificación de la yuca se termina el proceso en el cultivo. El jamiche, lo llamamos jamiche, y lo utilizamos aquí, y todos lo recogemos y lo envasamos en sacos, costales para los animales.